A partir del día de hoy, Ciudadanos por la Libertad ya pueden participar en comicios como partido político oficial. Bueno, el día de hoy, ¿verdad? Tipo 7:30 de la mañana, fuimos notificados de parte del Consejo Supremo Electoral, en donde se otorga a Ciudadanos por la Libertad la personería jurídica. Y además de eso, ¿verdad?, se aprueban todas las figuras y los símbolos del partido, como es la bandera y como es la antorcha, que ha sido un símbolo que nosotros hemos siempre utilizado en las convenciones y lo usamos, ¿verdad?, en todas las actividades nuestras. Esto significa, ¿verdad?, que hemos cumplido con la ley electoral, que aquí nadie nos ha regalado nada. Yo no he visto realmente en la constitución de partidos nuevos los obstáculos que tanto tuvimos nosotros, que tuvimos que hacer dos convenciones, porque no nos dijeron a tiempo algunas cosas. Y queremos decirle al pueblo de Nicaragua que este es un partido de oposición, que aquí la oposición ahora sí tiene su casilla y que vamos a luchar para que hayan elecciones libres, transparentes, observadas y competitivas en este próximo proceso electoral. La presidenta del nuevo partido político, C por L, aseguró que es una estructura de verdadera oposición e invitó a los sectores demócratas a unirse en su proyecto. Para que realmente podamos votar en libertad y defender los votos para este proceso electoral. El otro llamado es a la OEA para asegurarnos realmente que este va a ser un proceso observado para que se le devuelva al pueblo de Nicaragua el derecho de elegir y de ser electo. Y el tercer llamado es al gobierno mismo para que garanticen estas elecciones con total transparencia. Y aquí hemos hecho el detalle de aquellas cosas que nosotros consideramos actividades sumamente importantes dentro de un calendario electoral para garantizar ese voto, como son la publicación de los reglamentos electorales en el momento de la convocatoria, que Ciudadanos por la Libertad pueda contar con miembros en todas las mesas de junta receptora de votos, que se elimine la figura del coordinador en todos los niveles electorales, la publicación y depuración del padrón fotográfico, que haya copias legibles de las actas que garanticen la publicación de actas con resultados junta por junta, que haya fiscalización en todas las instancias del Consejo, incluyendo la cedulación y los centros de cómputo, y sobre todo que se permita, conforme lo manda la ley, la amplia observación internacional y nacional. El partido político Ciudadanos por la Libertad cree que en esta contienda electoral se podrá votar con mayor confianza por la presencia de la OEA en los comicios, y por su parte el Consejo Supremo Electoral también brindó personería jurídica al Partido de Restauración Democrática dirigido por el reverendo Saturnino Serratos. Informando en Noticias 12, Norman Loaiza Girón.